Nata y bienvenidos a Delichus. Hoy vamos a preparar un delicioso bagre en salsa de leche de coco. Está súper fácil, no necesitan tantos ingredientes, así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son ajos, bagre, cebolla cabezona, cebolla larga, cilantro, harina de trigo, leche de coco y pimentón. Vamos a empezar picando todo con la ayuda del cuchillo. Vamos a aplastar los ajitos para quitarle de esa manera más fácil la cáscara y lo vamos a partir en cuadritos bien pequeñitos. Luego la cebolla larga la vamos a lavar súper bien y vamos a hacer unos cortes a lo largo y también vamos a sacar unos cuadritos pequeños. Yo estoy utilizando pimentón rojo y verde, pero pueden utilizar del color que más les guste. Le vamos a sacar la avena y las pepitas de adentro, lo vamos a cortar en tiritas y luego en cuadritos chiquitos, lo más pequeñito posible. Acá yo estoy utilizando un cuartico de cebolla cabezona roja, pero pueden utilizar blanca. También lo vamos a cortar en cuadritos pequeñitos. El cilantro lo lavamos bien y lo cortamos también bien chiquitico. Al bagre le vamos a poner un poco de sal por ambos lados y lo masajeamos para que se impregne bien la sal. Y ahora le vamos a poner un poco de harina de trigo por todos lados que quede bien como apanadito. En un sartén vamos a poner un poco de aceite, el aceite de tu preferencia, y vamos a poner a dorar el bagre. Esto lo vamos a hacer en fuego medio alto. Una vez esté doradito por un lado, le damos la vuelta para que se termine de dorar. Una vez lo tengamos bien doradito, lo vamos a retirar. Y ahí mismo en esa grasita que nos quedó, vamos a agregar el ajito picado, la cebollita picada, el pimentón. Vamos mezclando y finalizamos con la cebolla larga. Dejamos sofreír hasta que esté todo muy blandito y vamos a retirar la mitad o un poco más de la mitad de este guiso. Y a lo que nos queda le vamos a agregar la leche de coco. Esto lo vamos a hacer en fuego medio bajo. Le vamos a poner un poco de sal, un poco más de leche de coco y lo que retiramos lo vamos a ir licuando. Esto nos va a ayudar a darle espesor a la salsa. Una vez licuado lo devolvemos a la mezcla y dejamos cocinar hasta que empiece a hervir. Agregamos el cilantro picadito y volvemos a poner los trozos de pescado. Dejamos aproximadamente 2 minuticos para que todo tome un sabor delicioso y hasta que empiece a hervir y listo, a disfrutar. ¡Listo! Así fue como quedó nuestro espectacular bagre. Como ven, es súper fácil. Si no tienen bagre, lo pueden hacer con otro tipo de pescado, pero el bagre tiene un saborcito diferente, súper rico. Así que les recomiendo que lo hagan con el bagre, aparte que no es tan costoso como otros pescados. Yo lo estoy acompañando con arrocito blanco y patacones y me faltó el aguacate, pero no ha pasado el señor del aguacate. No demora en pasar. Cuando estoy grabando siempre pasa y me interrumpe, pero bueno. Si tienen una ensaladita, lo pueden acompañar con ensaladita y vamos a probar. Ay, ustedes no se imaginan el olor tan delicioso que tiene esta salsita. Vamos a probar. Listo, tomamos salsita. Con esto. Quedó súper delicioso, como les dije, es súper fácil y rápido.
Vamos a poner acá un poquito del guisito encima de la patacona. Hay gente que me regaña porque yo digo patacona, pero es que donde yo vivo le decimos patacona. Es femenino. No entiendo por qué la gente se pone brava por esas bobadas, homie. Vamos a probar, a ver. En serio, preparen las pataconcitas porque es como el acompañante por excelencia. Está súper delicioso, súper fácil, súper rápido. Ya lo dije muchas veces, pero lo sigo diciendo. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok, en donde estoy subiendo recetas todos los días. Súper diferente al contenido que subo por acá, así que ve a seguir. Y en Instagram estoy compartiendo los almuerzos que preparo todos los días. Les muestro todo el proceso por si de pronto no tienen ideas. Allá pueden encontrar muchas ideas. Yo voy a seguir con esa delicia. Pero antes te deseo un hermoso día, una linda tarde. Espero que prepares esta receta y la compartas con quien más quieres. Y te voy a dejar 3 recetas deliciosas de pescado para que las prepares, porque seguro te van a encantar. ¡Ayash!